decisión. Pero ¿por qué tú, a ver, pero por qué tú crees que porque está escrito en un apócrifo el hecho, realmente no pudo haber pasado? Eso lo tendrías que probar tú, ¿Y no tú? yo. Ok. Yo lo que te estoy... A ver, escúchame, porque diste en un punto. A ver, la carga de la prueba no recae sobre mí, sino sobre ti, ¿eh? Tú Sí. eres el que afirmas que este es un hecho histórico que sucedió. Entonces, quien tiene que poner la evidencia eres tú, no yo. Porque me vas a decir, ¿y quién dice que los...? No, no, no. La carga de la prueba es tuya. Tú tienes que probar. Es que es incorrecto plantear que vos como católico estás obligado a tener la carga de la prueba en todas las cuestiones. O sea, Santo Tomás lo explica en el libro sexto de la Suma contra los Gentiles. Él dice, nosotros solo podemos demostrar aquellas verdades de la fe que están al alcance de la razón natural. A las otras verdades que para la razón son probables, se tornan verdaderas por la autoridad del magisterio y por los milagros, dice Santo Tomás. O sea, los milagros, en este caso de la Iglesia Católica, son un argumento importante para creer en lo que dice la Iglesia. Mira, la historia no funciona así como tú lo planteas, porque la tradición ya existía antes que tú nacieras. Por lo tanto, tú te estás oponiendo a una tradición que ya existía. Por lo tanto, si tú te opones a una tradición que ya existe, Esa es una tú falacia tienes de que... autoridad. O sea, no No, tiene nada que no. ver eso. No tiene nada que ver eso, Luis. Funciona así la Mira, historia, Edgar. o sea, no, sí. ¿Sabes O que sea, funciona así? que la Mira, en iglesia, que la principio... iglesia haya creído 2000 años una tontería no, que, no la vuelve Claro, verdad. Esa es una falacia. No, pero no que eras Edgar... tú perfecto en razonar y encontrar Edgar, falacias. Edgar, Es una Edgar, falacia de razonamiento eso. Edgar. O sea, que un milagro sea improbable es que vaya en contra de la razón. Ahora, si yo pienso que María Asunta va en contra de la razón, y bueno, va en contra de la razón que Cristo no sea hombre y no sea pecador, como dijiste vos, en esa lógica que hacía Eda Pacheco, que se repugna la razón al estilo Espinosa. Que el hombre pueda caminar sobre las aguas o que el vino se pueda comer, el agua se pueda convertir en vino, como dijiste vos, en esa lógica que hacía Eda Pacheco, que se repugna la razón al estilo Espinosa, que el hombre pueda caminar sobre las aguas o que el vino se pueda comer, el agua se pueda convertir en vino. Es decir, es probable que María haya sido asunta por Dios.